0 y van 3. Sigue el corte de cabezas en el municipio de Ciudad Fernández. Tal y como lo había anunciado el presidente municipal, Rafael Aroviedo, ha comenzado el despido de funcionarios, especialmente jefes de departamento que no dieron el ancho en sus puestos o que no tenían nada que informar. En una semana ya se dieron 3 despidos. Hoy, de manera oficial, por parte de la Contraloría Municipal, se dio por clausurada la Oficina de Protección Civil Municipal, con lo que queda claro que está fuera del ayuntamiento Jorge Armando Ruiz Barragán, quien se integró a la administración municipal poco después de haber iniciado en el mes de octubre del 2012. Ruiz Barragán provenía del Cuerpo de Bomberos, donde era el primer comandante. Al integrarse a las filas del municipio, se pensó que dejaría el cargo en la dependencia de rescate, pero no fue así. Mientras él se desempeñaba como director de Protección Civil, su hermano, Eli Barragán, era el segundo a bordo en el Cuerpo de Bomberos. Por otro lado, y en este mismo tenor, durante la última semana, los más allegados al presidente municipal, Rafael Aroviedo, hicieron una evaluación del trabajo y desempeño de cada uno de los jefes de departamento. Y fue ahí donde se reafirmó lo que ya se tenía programado: el despido de varios jefes que de plano no dieron el ancho en el ayuntamiento, entre ellos Jorge Armando Ruiz Barragán. Ahora Protección Civil está sola y a la deriva, sin nadie que se haga cargo de este departamento. Aunque se anunció que vendría alguien de manera interina, aún no ha llegado. Cabe mencionar que cada día los rumores son más fuertes en la presidencia de Ciudad Fernández sobre quién sigue, y se habla de un pez gordo. Ahí tiene la información, amable televidente, de los despidos y cambios en la presidencia municipal de Ciudad Fernández. Nota 2. Próximo miércoles, el Colegio de Bachilleres tendrá un importante concurso en el municipio de Rayón, concurso de escoltas de bandera y bandas de guerra. ¿Pero qué tanto interés le ponen los alumnos a las acciones cívicas? Esto respondió el director, licenciado José Luis Martínez Orellana. También anunciaron un encuentro deportivo. Nota 3. Oportunamente, Canal 21 le dio a conocer que el día de ayer se le tomó protesta al nuevo director del organismo operador de agua potable del ejido El Refugio, Rodolfo Díaz de León Rojas, quien este día concedió una entrevista y nos da a conocer cuál ha sido la encomienda por parte del presidente municipal, Rafael Lara Oviedo. Nota 4. Usted, amable televidente, se quejaba del personal que atiende por la tarde en el centro de salud de Ciudad Fernández, que si las enfermeras son tardadas, que si los doctores tardan mucho en una consulta. Hoy, la directora de este centro de salud, María del Rosario Ruiz González, invitó a la población a denunciar de manera oficial, con nombre del empleado que no desempeña bien su trabajo, para poder hacer de manera personal los llamados de atención. Nota 5. Este día se dio la entrega de becas a los alumnos de nivel básico del municipio de Ciudad Fernández. Becas acompañadas por despensas para los estudiantes de primaria. Se entregaron un total de 250 despensas a 93 niños de la cabecera municipal, 78 niños del refugio, 59 estudiantes la recibieron en Ojo de Agua. Son de 8 comunidades aledañas a esta comunidad. En el terremoto se entregaron 9. En el terremoto se entregaron a 9 niños de 2 comunidades.
En Atotonilco se entregaron a 8 niños de 3 escuelas. Y en las oficinas de desarrollo social se entregaron a 3 estudiantes de escuelas del centro de Río Verde, pero habitantes de Ciudad Fernández. Se les dio un apoyo de los meses septiembre y octubre, con un monto de 300 pesos por alumno. Nivel secundaria, 51 becas de la cabecera municipal. 21 beneficiarios del refugio son de 2 secundarias. 16 se entregaron en Ojo de Agua de Solano, son de 5 secundarias. En Atotonilco se entregaron 3 apoyos de 2 secundarias. En la Oficina de Desarrollo Social se entregaron 14 becas de 5 escuelas del centro de Río Verde. Son estudiantes habitantes de Ciudad Fernández. En total se entregaron 105 becas a estudiantes de secundaria, con un monto de 350 pesos por alumno. Para los alumnos de nivel superior, para los alumnos de nivel medio y superior, la entrega será en los días 18, 21, 22 y 23 de octubre en el Departamento de Desarrollo Social, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Ahí el presidente municipal Rafael Aroviedo les dijo: si no me encuentran en la oficina es porque ando trabajando. Nota 6. Con recursos del ramo 23 provenientes del programa de fondo de pavimentación del gobierno federal, la obra gestionada por el diputado Óscar Bautista Villegas ya quedó concluida en su totalidad. Se trata de la pavimentación con concreto estampado en la calle Morelos, principal acceso al municipio de Ciudad Fernández. La obra era prioritaria, toda vez que el pavimento tenía ya más de 30 años y se encontraba completamente deteriorado. Tuvo un costo de 2.022.725.54 pesos, beneficiando a 225 personas. Se ejecutó en un tramo de 2.819.52 metros cuadrados, desde la primera privada de Morelos hasta la embotelladora Pepsi. Hace 2 semanas que se abrió el paso en esta arteria, que al día de hoy luce limpia y en buen estado, siendo este el principal acceso al municipio y la carta de presentación de Ciudad Fernández. En conjunto con esta obra, se cambiaron las tomas de agua potable domiciliarias. Dijeron vecinos que la espera valió la pena. Después de esperar semanas, incluso meses, se muestran satisfechos por el trabajo hecho por el gobierno municipal, pues aunque la obra se pagó con recurso federal, el ejecutor fue el municipio. Ahora, esta obra, que se había solicitado en administraciones pasadas, es toda una realidad. Ahí tiene, ya abierta la circulación y luciendo espectacular, la obra de la calle Morelos de Ciudad Fernández.